Bueno, creo que dentro de nada ya va a empezar esta carrera que se viene preparando, se dio la rueda de prensa, que es muy simpática porque se trata de dar pues un kilo de, ¿no?, de productos perecederos. Ahora, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Elena. Bueno, claro, se trata de dar un kilo de alimentos, por supuesto, no perecedero, para Cáritas. Y bueno, y el desfile de la carrera con disfraces, que es muy pintoresco, me encanta, hay de todo, una variedad lindísima de disfraces. Y aquí estamos. ¿Cómo están viendo los preparativos? Mucha gente, se ve más gente que el año pasado. Sí, mucha gente, mucha participación, a pesar del frío, mucho ánimo, muchas ganas de participar. Y bueno, y contando con eso, con poder también a la vez de participar y tener un momento entretenido, poder ayudar a la con un kilo de alimento a la gente que lo necesita. Ana, ¿cuál es tu mensaje para 2017? Bueno, mira, que sea un año, yo espero que mejor, porque este año no es que ha sido malo, pero bueno, que siempre miramos un poquito más arriba, ¿no? Y a ver si este año podemos seguir cerrando logros que tenemos en nuestros objetivos. Desde el punto social, ¿cuál has visto que han sido las necesidades más demandadas en este 2016? Bueno, yo en el área de la mujer, particularmente que llevo, veo que es un tema que no termina de cerrarse, ¿no? Que la lacra esta de los asesinatos de las mujeres por violencia de género continúa. Y bueno, esa es una de mis aspiraciones, ¿no? Poder lograr de que, bueno, al menos en nuestro municipio no tenemos asesinatos, pero se ha aumentado un poco el nivel la cantidad de gente de mujeres que vienen a las consultas. Pero bueno, en eso estamos trabajando duro y con todas las técnicas para lograr de que de una vez por todas se acabe con este maltrato. Muchas gracias, Ana, por gracias a vosotros y felicísimas fiestas. Gracias. Bueno, vamos a ir comentando, mientras que sale uno, que creo que falta pocos minutos, pero que hay gente conocida aquí de San Pedro, ¿no? Sí, claro, yo creo que todos los que están ahí en la meta, o casi todos, son de San Pedro. Sí, por ejemplo, la ancianita, que está muy caracterizada además, y es una persona muy conocida, ¿no? Claro, ella se llama Loli Garret, que es, bueno, yo no sé si es hermana o prima del organizador, pero familia es desde luego. Ella es profesora aquí en un colegio, con niños pequeñines. De hecho, mi sobrina de 4 años, profesora, y ella cuando ha venido, que está también ahí en la carrera, dice: yo quiero ir con la señora Loli. Pero ella va súper caracterizada de anciana, que se cuesta trabajo reconocerla. Bueno, yo creo que uno de los mejores disfraces, sí, ¿no? sí lo típico de Papá Noel, ¿no? Bueno, ¿qué otro disfraz has visto así más destacado? Eso es lo cómodo, pero ella se lo ha currado. Hay la verdad es que hay que ver las imágenes, porque hay algunos que están muy bien conseguidos y están dispuestos a correr incluso con los disfraces. A ver si conocemos a algunos más. Bueno, pues si no conoces, tú me dices, que yo seguro no te digo quiénes son. Gracias. De nada.
tenemos todo. Antes de nada, muchísimas gracias a todos por haber apoyado de nuevo esta causa solidaria a beneficio de Cáritas. Un aplauso, por favor, grande a todos estos participantes que han venido a colaborar con un año más, quinta carrera ya del tiro. Ya lo tenemos todo preparado, así que te hacemos 3 kilómetros de carrera, Tonitor, cuando quieras. Vamos a ver quién se lleva los disfraces, quién se lleva los regalos. Bueno, nosotros vamos a ver un poquito, ¿eh? La llegada. Bueno, estamos viendo ya la salida de la quinta carrera del Kilo, una carrera solidaria y que, bueno, van a correr unos 250 o cerca de 300 participantes. Vemos también muchos disfraces divertidos, como este del dragón, la chinita. Hemos visto la abuelita, duendes, bueno, un buen montón. Algunos van sin disfrazar, pero bueno, y el traje típico para esta fecha, que es bueno, el traje de Papá Noel. Muchos gorritos también de Papá Noel hemos visto. Y bueno, ya algunos vienen incluso de vuelta, es que hay algunos verdaderos atletas. Vamos a ver cómo transcurre esta carrera solidaria. Es un Nomarao 2016, lleno de eventos deportivos que hemos vivido. Ahí ya vienen los primeros. Veremos a ver quién es. En muy poquito lo vamos a saber. Ahí ya viene volando, viene el zorro. Se da pinto el zorro y va el primero. ¿Qué ha llegado a la meta? ¿Cómo te llamas? Daniel Maldonado. ¿Eres aquí de San Pedro? No, de Marbella. De Marbella. Bueno, ¿qué te ha parecido? Bien, ha estado muy bien. Bueno, el circuito, la única pega que a veces se cruza la gente y eso, pero vaya bien. Bueno, entonces, ¿todos los años participan? ¿Es la primera vez? No, es la tercera ya. Es un profesional, es una meta, se te ve, o sea que fenomenal, ¿no? Sí. Sí. Bueno, muchas gracias. ¡Hombre, esperen más! Se viene ya, macho. Vamos, vamos, venís, venís como motos, ¿eh? Pues te pides a mamá, da una vidilla que no vea, ¿eh? La cochecilla para abajo da una vida. Muy bien, ahí llegando ya todos. Vamos al nivel. Bueno, como corre, macho. Los chicos, los pequeños vienen que lo vean, vienen en foto, ¿eh? La Avellanina ya está aquí ya. ¡Vamos! Y vamos a estos solidarios que se han dado cita hoy de nuevo en esta quinta carrera de los Kilos, recogiendo alimentos para Cáritas. Mira, Luna, ¿y tú también te agarras? Daniel del Mar, un profesional también de Marbella, ¿no, Daniel? Bueno, profesional, gracias por el piropo, no, pero uno más aquí entre todos. ¿Cómo has visto esta carrera solidaria? La verdad que me gusta porque Marbella creo que es una ciudad que se acoge mucho a ayudar a los demás, a las asociaciones, en este caso a Cáritas, a otras asociaciones que necesitan, y encontrarnos todos los deportistas por aquí o los que no somos tan deportistas y echar una mano y sudar un poquito creo que viene bien. ¿Qué dificultad has encontrado en esta carrera? Bueno, la dificultad es la de los polvorones y las cervecitas de los días antes, y en cuanto al recorrido, una maravilla. Creo que Marbella se ha quedado con un puente emblemático, un bulevar precioso, y creo que a la altura de cualquier otra carrera de la provincia. Yo le pido que sigamos haciendo eventos deportivos, que sigamos colaborando con los demás y que el Playa de Marbella siga adelante. Gracias a vosotros.
Bueno, tenemos un empresario que lo conocemos de hace muchísimos años con su reloj, ha cronometrado bien, ¿no? Sí, la verdad. ¿Qué minuto ha llegado? El reloj tiene hora. ¿Este es tuyo o no? ¿Este es de tu país, no? No, este es mío, este de lo he comprado. Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo has visto esta carrera? Muy bien, muy bien, muy bonita. La verdad es que es bonita por la fecha que estamos y porque ha venido mucha gente. Y la verdad que disfruta mucho del ambiente así deportivo, con compañeros de aquí de Playa Marbella, y la verdad que se disfruta más, es más acogedora. Muchas gracias, te dejamos que te recuerdes. Feliz año, que pase una buena Navidad, un buen, ¿vale? Estupendo, un besito. Vemos ese bajada del puente. Bueno, nuestra querida amiga también, que le ha pegado un tironcillo. A ver qué ha pasado ahí, qué ha pasado. Pero terminada, estoy muy contenta. Estoy corriendo con mis compañeros de Playas de Marbella. Un club de atletismo espectacular. Muchas gracias. ¡Feliz 2017! ¡Feliz fiesta! ¡Recupérate! ¡Feliz no hay, el año nuevo! ¡Venga, que te recuperes! ¡Besos, ¡Hemos llegado, chicos! Que digo que yo dije que iba a estar corriendo hasta los 100 años y aquí estoy con 102 recién cumplidos. Me ha costado trabajito, menos mal que las pastillas que yo llevo. El frenador, pero el Speedy Fence me ha caído por el camino y no me las había recetado el seguro ni nada. Bueno, a ver. En esa máscara está Loli, una profesora que hasta tus alumnos querían correr contigo, ¿no? Sí, sí. Ha sacado los niños. Sí, hay, por ahí hay mucho, por ahí hay mucho. Station para que hoy. No, es lo suyo, es lo suyo. Este tipo de carrera lúdica y divertida, que no son competitivas, lo suyo es pasárselo bien. Es el objetivo. Muchas gracias. Si ganas un premio por el mejor disfraz, porque está súper bien caracterizado. Muchas gracias y feliz año. Con gato año. Y todo incluido. Hombre, mi gato Brad Pitt. Muchas gracias. A vosotros. Cristóbal Garre, recién llegado de esta carrera, esta competición, que ya, bueno, vosotros tenéis mucha experiencia ya. Bueno, sí, pero aunque no sea competitiva, todo lo que sea una carrera, cada uno nos apretamos todo lo que podemos y disfrutamos de este ambiente tan bonito y tan familiar y, bueno, disfrutando de una Navidad maravillosa aquí en San Pedro. ¿Qué tal? ¿Ha visto algún obstáculo en esta carrera? Pues mira, todo. Hacía mucho frío al empezar, mucha calor al terminar y por el camino no te puedes quitar la ropa, así que sufriendo un poquito, pero bien, con muchas ganas de empezar el año corriendo y terminarlo corriendo también. ¿Qué le pedís al 2017? Sobre todo salud. Salud para todos, que es lo más importante, que se cumplan los sueños a todo el mundo. Pues salud y también trabajo para el que no lo tiene, también. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, Tony García, el organizador, que estuvo en esa rueda de prensa y que, bueno, yo creo que es mucho éxito, ¿no? Bueno, no hay más que ver el ambiente, ¿no? Tanto de la gente que ha participado en la carrera corriendo, por decirlo de esa manera, aunque nosotros seguimos defendiendo que no es una carrera, a pesar de que los primeros corredores sí se lo toman como tal, como una competición, pero esto es un evento, es un desfile a pie, por decirlo así, y no hay más que ver el ambiente, tanto de la gente que ha participado corriendo como de público. ¿Se ha visto algún obstáculo, mucha aglomeración de gente, se ha puesto por medio? Bueno, es normal cuando se celebra la carrera el 90% en un espacio peatonal en el que apenas se ha...
también por organización es más fácil para nosotros haber avisado a la gente o no se ha señalizado, no se ha cerrado el circuito al 100%, entonces es normal que en un circuito de estas características pues que haya colapsos, por decirlo de esta manera, en parte están algunas muy estrechas, con los corredores, que muchos de ellos van ataviados con disfraces muy aparatosos y con peatones que no están participando de la carrera, sino que están paseando. Bueno, el objetivo era recaudar muchos kilos de productos que ya dijiste en la rueda de prensa, que también hacía falta no solamente alimentos perecederos, sino otros alimentos. Cuéntanos y bueno, pues ya... Bueno, yo la verdad que no he participado mucho en la recogida, han sido los propios voluntarios de Cáritas quienes se han encargado de recogerlo, pero sí es verdad que el volumen es muy similar al de años anteriores y todavía ya habiendo retirado esa carpa de recogida de alimentos y cuando los voluntarios ya se han llevado el volumen más grande, todavía sigue apareciendo gente con donativo, ¿no? Entonces yo creo que hay que destacar la labor una vez más que Cáritas lleva a cabo, pero sobre todo también la voluntad de todos los ciudadanos. San Pedro es un pueblo solidario, no me canso nunca de repetirlo, y en un evento de esto hay mucha gente que no ha venido a correr, ha venido de su casa, ha traído la bolsa y se ha ido. Y ya digo que hasta este momento todavía sigue apareciendo gente, ¿no? Y yo creo que eso es más que aplaudir que los ganadores de la carrera, que vuelven a ser un poco protagonistas, ¿no? Y ahora a los premios, ¿no? Y ahora vamos a los premios, que no está fácil, porque hay grupos bastante interesantes. Difícil, porque si tenemos en cuenta criterios de número de participación o si hay otros criterios de elaboración de un disfraz, que hemos visto un dragón que lleva incluso luces y bengalas de fuego y demás, es muy difícil. E incluso también los disfraces individuales todavía aún más difícil, porque hay dos o tres disfraces por ahí muy... Un mérito que valoramos ahí es la elaboración del disfraz, y es disfraces muy elaborado y es difícil. Ahí voy, mucho maquillaje, mucha historia, se ve que son muchas horas o mucho tiempo el que han dedicado a elaborar el disfraz y esta tarde mismo a maquillarse o a decorarse, ¿no? Como me gusta a mí decirlo, ¿no? Entonces yo creo que lo tenemos difícil. Y como suele pasar en estas cosas, pues nunca a gusto de todos, ¿no? Porque siempre habrá quien gane y quien pierda, pero bueno. El año. ¿Las inscripciones cómo ha ido transcurriendo? Porque es verdad que en la rueda de prensa se lo veíamos difícil, ¿no? De inscribir a mucha gente en una hora. Sí, bueno, pero ha funcionado ágil en el sentido de que eran los propios participantes los que se han estado inscribiendo. Hemos puesto 10 puntos de inscripción, por decirlo de una manera, en dos mesas. Entonces era el propio corredor que llegaba el que se inscribía. Como al no tener que entregar dorsal ni un recuerdo de inscripción, solamente registrar el nombre, la verdad que la buena voluntad una vez más de los participantes como de los voluntarios que estaban gestionando que todo se agilizara, pues ha funcionado perfectamente y yo creo que nos da garantía que el año que viene volvamos a hacerlo sin tener esa incertidumbre de si sale o no sale bien. Récord. Sí, así que ha sido poco tiempo y sobre todo a muy a última hora, porque la gente que viene disfrazada no viene dos horas antes, como hemos pedido. Lo entiendo también porque si se van a caracterizar y demás, y sobre todo por mantener ese secreto de disfraz, pues aparece en el último momento. Y sí es verdad que al final hemos tenido que retrasar unos minutillos por el tema de agilizar un poco más la inscripción y también por cuestiones de seguridad, de control del tráfico y demás. Pero bueno, yo creo que, como también dije en la rueda de prensa, es un momento en el que hay que disfrutar, y si se retrasa 10-15 minutos como ha sido el retraso, no está más que justificado. Gracias, enhorabuena. Gracias a vosotros.